Solo lo que me está cayendo por aparecer en una lista de las elecciones, lo que me está cayendo por ser negro, eso me anima más a venir, que es luchar contra el racismo que hay. Y también, como obrero que soy y viviendo todo lo que estamos viviendo, es también algo que me da coraje a meterme en estas listas. Antes recibíamos ataques por todas partes por ser negro y ahora por aparecer en la lista, pues estoy teniendo una campaña brutal, una campaña muy racista. De hecho, se ha visto lo que dijo Abascal, lo que dijo Vox de mí, de que le deportamos por ser negro. Pero en todas las listas que hay gente, si no es gente negra, nunca hay estos ataques. Yo estoy teniendo muchos ataques, pero sí, voy a aguantar, porque esto tiene que cambiar. Y para eso me dedico a esto y esta posible oficina servirá para esta lucha. Yo he aguantado insultos en la calle y todo, así que esto no va a ser ninguna novedad. Puede ser una situación muy tensa, pero yo con toda la calma del mundo, con toda la tranquilidad, pues les respetaré todo, que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran, pero yo con respeto y les voy a tratar con todo el respeto del mundo. Y estoy preparado a esto. Yo tenía ya la vida complicada por todo lo que he pasado. Desde no tener los papeles hasta llegar a este punto, siempre he tenido la vida dura. Siempre he estado como portavoz del sindicato de manteros y todo lo que decía, todas estas campañas, estas críticas, todo me estaba cayendo. Eso me ha dado como más coraje de seguir en esto, sabiendo que esto que estoy haciendo, hay gente que no quiere que saliera, pero voy a seguir en esta línea. Solo este último año de la crisis, pues esto ha destapado muchas carencias. Servicios sociales, durante esta pandemia casi no han funcionado. No había nada, nada de ayuda. Y como lo digo, ha habido la voluntad, las organizaciones vecinales que han estado pues dándolo a tope, ayudando a la gente. Organizaciones que recaudaban dinero, alimentos para poder ayudar a la gente que lo necesitaba. Y últimamente, de hecho, servicios sociales de la Comunidad de Madrid está derivando a gente a estas asociaciones. ¿Dónde está el dinero del ayuntamiento? ¿Dónde está el dinero de la Comunidad de Madrid para ayudar a esta gente? Pero no les ayudan. ¿Dónde está este dinero? Y ahora derivan a la gente a las asociaciones vecinales. Es todo esto, la lucha. Y llego ahí, no habrá emoción. Habría como, bien, aquí estoy. Bien, la lucha tiene que seguir como siempre ha sido, como esté bien. Pero no es una emoción de, ah, que no. Yo siempre la lucha y sé que lo que tendré aquí es la lucha y lo voy a poner en la mesa. Todas las reivindicaciones, todo lo que queremos que mejore es lo que voy a llevar y me sentiré como cualquier madrileño que está en la calle, que está en la obra, que está en el, trabajando en las casas o donde sea, yo me sentiré como represento a este madrileño y lo que tengo que hacer es esto para el bien de los madrileños. Pero ninguna cosa de guay he llegado aquí ni nada. Yo el orgullo sería trabajar para los madrileños, sentir que estoy haciendo algo que está bien para los madrileños.